Luis Gómez, contame cuál es tu especialidad. Bueno, yo soy profesor de educación física y dentro de eso estoy trabajando en todo lo que es de actividades en la naturaleza y también en lo que respecta a la actividad física que en cierta medida beneficia o favorece bajar o eliminar los factores de riesgo de los empleados o la gente de las distintas empresas. ¿Has tomado esto como un servicio directamente pensado para las empresas, para el personal? Exactamente, es una actividad que la vengo desarrollando hace algunos años y que esto es un equipo interdisciplinario que debe trabajar en función de corregir o evitar que aparezcan estos factores de riesgo que en definitiva son los que pueden generar algunos trastornos cardiovasculares en la gente que trabaja en las distintas empresas. En base a la experiencia que has acumulado en estos años y con los trabajos que has realizado, ¿cuáles son los resultados para exhibir? ¿Cuál es la conveniencia de que las empresas adopten este sistema? Hay muchos resultados que se adquieren al corto plazo. Por ejemplo, hay gente que padece de diabetes, que no es insulinodependiente y que a través de la actividad física reducen sustancialmente la ingesta de algún medicamento. Lo mismo pasa con la hipertensión. Las personas hipertensas pueden reducir la ingesta de medicamentos a través de la actividad física. Inclusive hay casos en los cuales eliminan totalmente la medicación. Esto, por supuesto, todo es con control médico. O sea, nosotros somos desde la educación física un agente que trabaja junto con el médico, junto con los equipos interdisciplinarios. Desde el punto de vista empresario, ¿cuál es la conveniencia, en principio económica, a partir del rendimiento del empleado que adopta este sistema? La conveniencia que se ve muy a corto plazo es el presentismo de los empleados. A través de la actividad física mejora sustancialmente el estado de ánimo de los empleados, ya que sabemos que cualquier tipo de actividad física hace segregar unas hormonas que son las endorfinas, que son las llamadas hormonas de la alegría o del buen ánimo, y que hace que la se sienta realmente bien. Y sumado a eso, le da un mejor estado de salud y una mejor calidad de vida. Eso se traduce en las empresas con mayor presentismo, mayor productividad, mayor eficiencia en el trabajo, mayor concentración y mayor participación en los objetivos empresariales. Este concepto, que para Tucumán es bastante nuevo, ¿qué grado de penetración tiene en el sector empresario? Está entrando en Tucumán. Yo estoy trabajando en esto hace 5 o 6 años y poco a poco se está dando. No siempre hay una alta receptividad a este tipo de cambios en las empresas, pero es cuestión de hablar con los empresarios, hablar con la plana gerencial y hacerle ver que esto es una muy buena inversión. La actividad física en las empresas o el trabajo de prevención en forma conjunta entre los médicos laborales, médicos deportólogos, cardiólogos y profesores de educación física es una muy buena inversión, ya que los resultados los van a ver a corto, mediano y largo plazo.